Señores, seguimos aquí en su programa Es Tiempo. Gracias por sintonizarlo. Y el que no le ha dado a la campanita, por favor, seguirnos en Neutral FM a través de YouTube y todas las redes sociales. En nuestra primera sección estuvimos hablando un poquito de historia y hablando un poquito de las actividades proselitistas que estuvo a cargo del joven Wellington Grullón Mercedes. Pero en esta sección vamos a hablar un poquito de los algunos ministros y directores. Así es. Hemos visto hace un mes y casi dos meses que, bueno, el Día del Estudiante, que fue el 18 de febrero, uh-huh. Realmente, el ministro de Educación, Roberto Fulcar, hizo un gran acto multitudinario donde presentó al país la entrega formal al área educativa de 9 millones de libros de textos. En esos 9 millones de libros de textos tuvieron también denominado 1% para libros que eran para eras digitales, dicho sea de paso CD. Pero ¿qué pasa? En ese recorrido de ese gran acto que solicitó el nuestro ministro de Educación, a ley de 3 meses de cerrarse las clases, el 60% de los liceos están esperando esos libros de texto, hermano Juan. Así vamos mismo. A hacer con el ministro? Ya faltan solamente 3 meses. ¿Y cómo se van a trabajar esos libros en 3 meses? No, la pregunta sería, ¿cómo los maestros han estado trabajando sin los libros? Porque lamentablemente se critica mucho la postura de los docentes con respecto a las huelgas que se están haciendo. Y uno de los puntos estratégicos que tienen los docentes para que se cumplan son estos, que los materiales y recursos didácticos estén a tiempo para impartir la docencia. Ahora bien, ¿cuál es la situación que encontramos al día de hoy? Que a 3 meses, ya para cerrar el periodo 4 del proceso de enseñanza-aprendizaje en nuestro país, que contempla el sistema educativo, lamentablemente los materiales y recursos didácticos, entiéndanse los libros, no han llegado a todos los centros educativos, por lo que las aulas o en las aulas no están las condiciones necesarias para impartir docencia. Se supone que cada alumno y alumna de nuestro país debería tener a mano, o al menos en los centros donde hay pantallas digitales, pudiésemos proyectar los docentes estos materiales didácticos de una u otra forma, para poder manejar lo que es las actividades y estrategias que se utilizan en el entorno escolar para poder desarrollar todas las competencias fundamentales y específicas que según el contenido curricular del diseño curricular, valga la redundancia, de la República Dominicana, están contemplados. Faltan 3 meses, los docentes aún siguen en las huelgas. Aparte también de los recursos didácticos, se están solicitando un aumento salarial de un 25%, que en lo que a mí concierne lo encuentro un poco bajo, porque las demás instituciones le han subido. Tú lo dices porque eres maestro. Tengo, ¿verdad?, que luchar por mi clase. Tú lo dices porque eres maestro. Derecho. Él lo dice porque es maestro, ¿eh? Pero lamentablemente es una realidad de que los docentes están trabajando con sus recursos, Ángel. Mira, la vida de los y las docentes en nuestro país es difícil. Los padres, las madres, toda la comunidad educativa se queja por muchas de las situaciones que los docentes están viviendo, pero hay que ver cómo los docentes de sus mismos recursos tienen que buscar materiales gastables que a veces no llegan a tiempo. Podemos ver algunos videos. Y los materiales didácticos que no llegan a tiempo tampoco. Donde se proclamó y le decía a la voz pública por qué la ADP ha hecho 2 paros en menos de 15 días. Y van a seguir los paros. Los paros es por las malas condiciones que se le oferta a los maestros y las exigencias que se les da. Exacto. En eso encaja el tema del salario. Pero también hay una parte muy importante que estamos viendo. Muchos dicen, no, porque el tema de los maestros es porque quieren más dinero. Ok, es verdad, quieren más dinero, pero ¿y esos libros de texto que se sacaron una millonada del presupuesto del 4% para hacer esos libros de texto? ¿Cómo lo explicaría el ministro o su departamento de planificación que en 3 meses de clase se van a trabajar esos libros de texto?
¿Cómo no lo explican? Donde el 60% de las escuelas de nuestro país no han recibido esos libros de texto. Y se vive con una continua exigencia. Los distritos están trabajando a vapor, los programas. Se lo digo porque yo soy presidenta de las MAE de un liceo. Y veo el tema de a vapor, cómo se está trabajando. Así es. Para completar un programa por una exigencia del ministerio. Pero para tanta exigencia, señor ministro, con todo su respeto, siento que usted está teniendo, o usted está siendo débil con su subalterno, o usted no sabe lo que está haciendo. Porque a menos de 3 meses, usted no me va a decir a mí que un estudiante, por más summa cum laude que sea, va a poder sancocharse un libro de texto para decir que trabajó con libro este año. No, y que ya hay un contenido y unas unidades que se han agotado, o sea, ya han pasado. ¿Cuáles son las unidades que se van a trabajar? Las que restan, que serían las últimas unidades de cada libro de texto, porque ya las demás se han trabajado sin esos materiales de texto. Por eso digo, los docentes y las docentes en la República Dominicana tienen un gasto innecesario, porque se supone que todos estos recursos deben de estar ahí para que cada uno de nosotros podamos impartir la docencia. Pero cuando un docente llega a un aula y no hay condiciones con respecto a los materiales, debe de crear estos materiales, debe de buscarlo, debe de trabajarlos también. Los docentes y las docentes en nuestro país trabajan las planificaciones. Si no están los libros de texto para trabajar las planificaciones, actividades donde el alumno y la alumna integren la utilización de estos libros de textos para la ejecución de las actividades, entonces el docente y la docente debe de utilizar otros recursos. Exacto. Que son de su, para solventar que eso. Son de sus gastos, que eso es lo que la población no entiende, para poder cubrir con este proceso de enseñanza-aprendizaje que les sale muy costoso a los docentes y a las docentes. Tanto que se trabajó para un 4%, pero fíjense que trabajamos bastante para un 4% y al día de hoy no hemos recibido en calidad ni siquiera el 2%. Le voy a decir por qué. Por lo menos el Liceo Gregorio Urbano Gilbert Suero de Pantoja, donde yo soy presidenta de la ATMAE, tiene más de 6 semanas que no recibe el desayuno escolar por un tema del suplidor. Entonces, ¿cuáles son las tantas irregularidades que va a tener, verdad? Estos centros finalizando una jornada educativa. Pero no solamente eso, sino las exigencias del distrito con una continua En continuas juntas. Y tú no ves los resultados efectivos para esa población. Ese liceo tiene una población alta de más de 1,000 estudiantes. No deberían de estar dando clases. Hay más de 11 estudiantes embarazadas. Ay, ay, ay. Y es un continuo desorden. Entonces, dígame usted, Distrito 1501, y dígame usted, Ministro de Educación, Roberto Fulcar, ¿cómo es que se está trabajando la educación en la República Dominicana? A mí me gustaría que uno de ustedes me llame o quiera pasar por aquí por cabina para que hablemos al público y le digamos a la nación cómo que se está trabajando la educación. En Santo Domingo Este hay un colegio que llueve adentro y cabe afuera, una escuela, que es afuera que los estudiantes cogen clase. Bueno. Entonces, no es posible. O sea, que no hubo clase en estos tiempos de vaguada en ese sentido. No hubo clase. Bueno, la situación en nuestro país se encuentra así con respecto a lo que es la educación. Nosotros esperamos que el cambio llegue a estos centros educativos. Señores, cambiando un poquito de tema de educación, vamos ahora para el organismo que tiene que ver con la superación de la población dominicana. Supérate. Señores, Gloria Reyes ha sufrido en las últimas semanas una avalancha de acusaciones en contra de su integridad y como cara de ese proyecto de desarrollo para la población de la República Dominicana, que antes se llamaba Progresando con Solidaridad y ahora se le denomina Supérate. Gloria Reyes se puso a disposición de la Cámara Baja para que sea evaluada y validada por el tema de los fraudes que se le
cargó a su gestión por el tema de esta pandemia, de todos estos chiperos que han estado trabajando y subordinados encormados. Para nadie es un secreto que lamentablemente la bomba le ha explotado a ella, pero desde el gobierno pasado, cuando se comenzó con los planes de emergencia, habían irregularidades. Exacto. Entendiendo de que ya un año y pico ya debió de darse cuenta y evaluar algunos campos, conociendo, yo que conozco a Gloria de Reyes desde el 2015, que ella aspiraba a diputada, puedo decir que Gloria Reyes es de las pocas mujeres de la circunscripción 5 que podemos decir que tiene peso y palabra y que se ha mantenido dentro del marco de respeto, el marco de la valoración como persona, y ha sido una mujer que ha sabido dar la cara en todos los escenarios. Incluso se atrevió a responderle a la ex vicepresidenta de la República y ex primera dama, Margarita Cedeño, con mucha alevosía y respeto. Y cuando una mujer se atreve a sacar la cara, es porque difícilmente haya cometido un error. Pero no tanto eso. Puedo yo quizás estar equivocada, pero uno que ha sabido ser emprendedora desde muy joven, igual que ella, podemos decir que dar la cara no cuesta más que hasta ganarnos el dinero. Porque tú dar la cara dice mucho de ti como ser humano. Así mismo. Y ella, inteligentemente, porque nadie va a manchar su nombre, se puso a disposición de que le evalúen. Y para mí, eso tiene una valoración como comunicadora, como política y como servidora de los trabajos sociales de nuestro país. Para mí eso tiene, y ciudadana, tiene mucho valor. Y siento que es una mujer muy valiente. Así que felicidades por usted dar la cara, porque aquí ha visto funcionarios de su gestión que lo que hacen es destituirlo y no han dado la cara, y usted está dando la cara. Así mismo, yo entiendo que la medida que ella ha tomado ha sido muy buena. Lo más importante que nosotros tenemos en esta vida, bueno, dentro de muchas otras cosas importantes, pero tener palabra y cuidar su dignidad son cosas, sobre todo, que valen oro. Miren, con el caso de Gloria, al igual que Angeli, yo la conocí hace mucho tiempo, ya estando aún en las filas del PRD, antes de salir o conformarse el PRM, y la conocimos así mismo como expresa Angeli, una persona muy educada, muy recta, servidora, no solamente de su partido, sino también del pueblo. Y la decisión que haya tomado la felicitamos. Espero que los diputados se pongan a fiscalizar, hacer su trabajo que les toca. Claro. Ella está en disposición de que todo se aclare, porque como Angeli ha referido también, hay otras irregularidades que no son solamente de esta gestión, sino que vienen arrastrándose desde la gestión pasada. Vamos a ver cuáles son los canales, cuáles son los medios que se han utilizado para estafar a Supérate, que anteriormente tenía el nombre de Progresando con Solidaridad, y esperamos que Gloria Reyes siga dirigiendo esa institución como lo ha hecho, y más ahora que ha dado la cara con respecto a este tema, que ha preocupado mucho a la nación dominicana, porque es un programa excelente que nació en la gestión pasada de mano del expresidente Leonel Fernández. Danilo Medina le dio seguimiento y ahora le han cambiado el nombre y le han cambiado en cierta forma los objetivos de esta institución para así tener otros logros y desarrollar otras capacidades en la ciudadanía a través no solamente de la ayuda económica, sino también de la formación que Supérate trabaja en muchos de los diferentes sectores a nivel nacional. Y no, vemos también un diputado del PLD, Sócrates Pérez, que es diputado por la circunscripción número 6, quien a través de los medios de comunicación suministró la información de que ella debe de ser sustituida y parada de sus funciones hasta tanto evaluar esa situación. Cuando leí la información dije, bueno, entonces ya es no un tema de funcionabilidad institucional, sino partidaria, porque para nadie es un secreto que Gloria Reyes le dio respuestas directas y contundentes a la candidata presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, la señora Margarita Cedeño. Y
automáticamente ella da las informaciones, entonces, ¡pa! Usted tiene un problema, salga a la luz. Entonces, eso es lo que vemos ahí, que hay una como persecución política. Sí, no, y Gloria debe de estar en conocimiento de esta situación, porque ella sabe que si usted saca la mano para... para batir a alguien o refutarlo, entonces sus sí. seguidores o la persona también va a hacer algo similar. Los ataques van a seguir, obviamente ya es directora ahora mismo de una de las instituciones más lujosas del país, por así decirlo. Sí. Lamentablemente muchos también quieren esa silla dentro del mismo partido del PRM, o sea que ella no la va a tener fácil, ni dentro ni fuera de su institución. Señores, vamos a una pausita y cuando retornemos... vamos a hablar un poquito de todos sus candidatos a nivel de la provincia de Santo Domingo que ya están montando sus candidaturas. No se muevan.